chingues, compadre. Es tu ahijada, ¿cómo le das las balas? Era para entretenerla nomás. Pinche nochecita que nos hizo pasar. Yo por eso no tengo hijos, mejor. ¿No te caería mal una novia, Una novia, ¿para qué si la tengo usted, comadre? Sí, cómo no. Quisieras, cabrón. A ver, ayúdame. ¿Y el huevón de mi compadre? Se está terminando de bañar. A ver, voy a apurarlo. Ayúdame. Hablo en serio, compadre. Es una familia. No, comadre, eso no es para mí. El día que te encuentres a la mujer correcta, te va a cambiar la vida, vas a ver. ¿Tú crees? ¿A qué te rasuras, güey? Vámonos ya. ¿Estás seguro que ese cabrón va a estar ahí? Estoy hablando, compadre. Despiértate. Pinche Santos. ¿Y si esperamos a los refuerzos? ¿Qué refuerzos ni qué nada? Vente. Oye, Garza. ¿Tienes un plan? ¿Qué crees? Todo rudotes ahí. ¿No les da vergüenza traer esa camioneta de vieja? ¿Y a ti qué te importa? No, está bonita. No des un paso más. Fíjate que me gusta como para la comadre, ¿no, compadre? Mira, cabrón. No, no, fuera de broma. ¿Cuánto? Te la compro. Quiero compensar aquí a la comadre, ¿no, compadre? ¿Compensarla de qué, cabrón? Una noche de calentura le pasa a cualquiera, ¿no? ¿Calentura? ¿De qué estás hablando, cabrón? Estábamos borrachos, compadre. Bueno, ella menos. ¿Estás hablando de mi vieja? Ey. Váyanse a pelear a otra parte. ¿Eh? Lo que me consta, la neta. Es que lo quiero un chingo, compadre. Porque no paró de gritar su nombre toda la noche. Era broma, ¿verdad, cabrón? Lo de mi esposa. ¿Qué pasó, compadre? Somos familia, ¿no? Con cuidado.